Buenos días. Hoy va a ser un vlog muy especial. Estamos en el Vloggers Day. ¡Ay, qué guay! La verdad es que lo tienen súper bien montado. Os va a encantar. Lo que pasa es que esta mañana menudo caos. Mirad, mirad qué día hace. No deja de llover. No deja de llover y encima esta mañana he tenido que ir esparciendo niños. Oscar le he dejado con, mis padres, a Héctor le he dejado con mi hermana. Me he tenido que venir aquí al centro, he dejado el coche también allí en zona azul, que bueno, ya pondré el ticket. Pero bueno, estoy conociendo gente súper súper bonita y me gustaría ir presentando algunos vlogs que al menos a mí, pues oye, me gusta de vez en cuando mirarlos porque te ayudan un montón en esto de la maternidad, del caos de la maternidad y de todo esto, ¿no? Entonces, y ahora resulta que hoy los estoy poniendo caras. La verdad es que está súper bien, hay unas charlas súper interesantes. Os voy a enseñar un poquitín, ¿vale? Os voy a ir enseñando. Me voy a venir un poquitín para acá, porque si no allí hay tanto ruido que no puedo ni hablar y no puedo contaros cositas. Pues mirad, desde aquí, desde el salón de actos, os voy a contar que está súper bien montado este evento. Yo la verdad es que es la primera vez que vengo, porque no, nunca había venido al Vloggers Day, pero la gente dice que cada año se superan más y la verdad es que súper bien. A mí me está encantando, las charlas que están dando son súper interesantes. Siempre, yo considero que siempre tienes algo que aprender, ¿no? Y sobre todo de profesionales que se dedican a esto y que cada día, pues, oye, lidian con esto. Y bueno, para los que somos así un poquitín nuevos, pues nos viene muy bien todo este tipo de charlas. Y oye, que estoy conociendo un montón de gente, no conociendo, sino poniendo cara a un montón de gente. Y me hace mucha ilusión porque parece como que todo se ve como un poquito más frío, ¿no? Detrás de la pantalla. Y luego ves a la gente y dices, jolín, me parece que te conozco de toda la vida, porque hay gente que sigo en Instagram o que leo su blog y tal, y la verdad es que está súper curioso, me está gustando un montón. Nos hemos venido a tomar un cafecito antes de la entrega de premios porque era ya necesario, y mirad, aquí, las dos, una maquillando a la otra. Es que están las dos nominadas. Con la mano, ¿no? Están las dos nominadas. Sí, ¿para qué iba a meter la mano? Una maquillando a la otra. Estamos aquí. Vamos a la taquilla. ¡Chicas! ¡Hola! Al final la vamos a ver, sí. ¡Hola! ¿Quién va a ganar? Hemos dicho que si gana Eli subo yo y si gano yo sube Eli. ¡Vamos, Eli! Gracias.
sido yo, lo digo. Es difícil, hace 13 meses estaba aquí y acababa de saber que estaba embarazada. La única a la que se lo convencí fue a Isabel. Y bueno, pensé que este año no vendría porque con un bebé desde Asturias pues sería complicado, pero hubiera venido igual, ¿eh? O sea que a mí lo que me gustaría es que hubiera aquí un bebé de 5 meses conmigo. Este premio se lo dedico a mis 4 hijos y al final a la que más, a mi hija, porque bueno, durante meses conté cómo iba ese embarazo maravilloso y bueno, se convirtió en protagonista sin quererlo. Y a todos los bebés estrella, porque he descubierto que son demasiados. Gracias.